El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha anunciado este miércoles que Chiclana ha sido reconocida con el galardón Bandera Verde de Ecovidrio como el municipio español que mayor compromiso ha demostrado con el reciclaje de vidrio durante la época estival. La campaña, en la que han participado un total de 144 municipios de Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia y Murcia, ha premiado un doble esfuerzo: el de incremento del reciclaje de vidrio, gracias en gran parte a la alta implicación de la hostelería, y el de la promoción de la recogida, llevada a cabo en este caso por la Delegación de Medio Ambiente a través de Chiclana Natural. Roberto Palmero ha dado a conocer que Chiclana ha recogido durante los pasados meses de junio, julio y agosto, en los que se ha desarrollado la campaña, un total de 531.160 kilos de vidrio, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al mismo periodo de 2022 y que pone de manifiesto el gran compromiso de la ciudadanía y el sector hostelero con la sostenibilidad, haciendo posible la transición hacia la economía circular y poniendo su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Hicimos una campaña muy intensa con todos los hosteleros englobados dentro de esta campaña de Bandera Verde de Ecovidrio, en el que los dotamos de nuevos contenedores, dotamos de contenedores individuales para cada restaurante, bar. Hablamos con todos y cada uno de los bares y restaurantes de Chiclana, vimos sus necesidades y actuamos en consecuencia, cambiamos la ruta de recogida y eso conllevó a que aumentamos muchísimo el tonelaje que recibimos, y junto con la campaña de información que hicimos el año pasado nos otorgaron la bandera verde y fuimos uno de los municipios premiados a nivel estatal, entre los que se incluían dos o tres de Andalucía. Este año nos volvimos a presentar, hemos seguido con la campaña, que además este verano anunciamos una nueva incorporación también, que fue estas banderolas que colocamos en muchos de los bares y restaurantes de la zona costera, que se incluyeron al final, se quisieron participar en muchos bares y restaurantes también del centro de la ciudad. Hemos seguido mejorando el servicio, puliendo las deficiencias que íbamos viendo y que íbamos hablando con los hosteleros, y eso ha conllevado que este año no solo hayamos revalidado la bandera verde de Ecovidrio, que nos lo comunicaron ayer, sino que además somos el municipio que obtiene más puntos de todo el país. Somos los primeros en España y nos hace sentir muy orgullosos. Estábamos con el objetivo de poder revalidar porque hay mucha competencia y cada vez son más los municipios turísticos que se están uniendo a esta campaña, pero nos hemos situado, como digo, primeros de España, y además con una diferencia abismal. Hemos conseguido, que tengo por aquí la chuleta, 4.293 puntos, y el segundo puesto creo que ha conseguido menos de 2.000, 1.900 y pico puntos, con lo cual prácticamente doblamos al segundo puesto. Esta puntuación nos la otorgan al municipio con un compendio de aspectos que se valoran, como el volumen de recogida selectiva de los envases, el porcentaje de la hostelería que participa, las campañas de difusión que hacemos desde Chiclana Natural, que además aprovecho también la ocasión aquí para agradecer el trabajo de todo el equipo de comunicación encabezado por Miguel Verdugo en Chiclana Natural, que es el que se ha encargado de esta campaña y de estar hablando con los hosteleros día a día, y también de los medios de comunicación que estáis aquí hoy presentes porque habéis compartido las noticias, hemos tenido estas campañas publicitarias que hemos hecho también para concienciar a la gente, y bueno, y ahora al final pues se ve recompensado todo este trabajo, como digo, con este premio. Es la segunda ocasión en la que Chiclana consigue la bandera verde, aunque en la presente edición convirtiéndose en el municipio español que mejores resultados ha obtenido de entre todos los que han participado en la campaña. En el caso de Chiclana, más de 124 establecimientos hosteleros han tomado parte en esta cuarta edición de la campaña Banderas Verdes, una iniciativa puesta en marcha por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. La competición ha contado con un sistema de puntuación que valoró aspectos como el aumento del volumen en la recogida selectiva de envases de vidrio del municipio, el porcentaje de hostelería local participante y su colaboración para lograr los objetivos, y el compromiso adquirido por los consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes, encauzado a través del área de comunicación de Chiclana Natural. Chiclana ha sumado un total de 4.293 puntos, distanciándose con claridad del segundo clasificado, Fuengirola, que alcanzó 1.903.